Muy buenas tardes. La Comisión de Sostenibilidad y Ambiente y el Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla Reset Requisitos para Edificios Sostenibles en el Trópico con la arquitecta Melicia Aldi. Antes de presentar a la arquitecta, eh, para recordarles, eh, al finalizar la conferencia, estaremos respondiendo las consultas que ustedes tengan y que por favor eh, sean colocadas en el espacio de preguntas y respuestas que está eh, en el lado superior de la pantalla. Eh, se van a estar contestando en el orden en que ingresan. También se les enviará el, el certificado de participación a su correo electrónico y este, al finalizar la conferencia también estaremos eh, pasando una pequeña encuesta para que nos ayuden, por favor. Voy a presentar a la arquitecta eh, Melisa Aldi Muñoz. Ella es licenciada en agricultura y máster en gestión de, de áreas protegidas y desarrollo ecoregional. Es propietaria de Aldi Eco, empresa de consultoría, diseño y construcción, desde el 2007, desde donde pone en práctica estrategias sostenibles con especialidad en vivienda, aunque recientemente terminó la construcción de un salón multiusos y tienen dos diseños de hoteles. Es evaluadora y consultora experta en la norma Reset, es miembro de la Comisión de Normalización y Certificación de la norma INTE C170 Reset en el Instituto de Normas Técnicas INTECO, y de la Comisión de Construcción Sostenible de la Cámara Costarricense de la Construcción, desde donde aportó en la creación de la directriz 050 MINAE directriz para la construcción sostenible en el sector público. Es conferencista en sostenibilidad y docente en el curso Consultor y Evaluador RESET en el CEFIA. También es auditor interna en el Sistema de Gestión de Ambiental, la ISO 14001, y en el Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9001. Además, eh, es certificada GRI para elaboración de informes y sostenibilidad. Antes de dar paso a la arquitecta Don Carlos Castro, el coordinador de la comisión de sostenibilidad, les va a brindar unas palabras. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Eh, muchas gracias a, a Melisa por, por compartir con nosotros este espacio. Para nosotros como, como comisión especial de sostenibilidad de ambiente es un, un gran gusto poder participar de, este, de estas actividades, de estos webinars y contribuir. Eh, con la capacitación y la actualización continua de todos los profesionales. Eh, este, este webinar es un ejemplo de lo que realmente queremos que sea sostenibilidad y es el trabajo multidisciplinario. Eh, no hay duda de que no se puede pensar en ser sostenible si no trabajamos en conjunto con todas las disciplinas que conforman nuestro colegio y hay, hay aún más allá. Eh, los invitamos además porque vamos a tener otra actividad el próximo jueves sobre el de neutralidad. Si están interesados pueden eh, consultar con, con Carol también. Y el próximo mes vamos a estar ahí con un par de, de, de webinars también bastante interesantes. Además, eh, por ahí está el curso de regencias ambientales, que es nuestro compañero Mario Césped, de la comisión, también nace desde la, desde la comisión. Y eh, el curso de sostenibilidad de madera de, del ingeniero Juan tuc que se abrirá también próximamente. Entonces, eh, sin más preámbulo, no atraso más para, para tener a Melisa. Le agradezco nuevamente que esté con nosotros compartiendo esta, este tema muy importante y sobre todo porque eh, dentro de la comisión eh, creemos mucho en las iniciativas nacionales y adecuadas a nuestro entorno y creo que este es una, una de esas grandes iniciativas. Entonces podemos eh, aprender mucho hoy y empezar a, a incorporarla en nuestros proyectos. Muchísimas gracias a todos y, y buenas noches. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias Carlos y gracias a la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente del Colegio de Ingenieros Civiles por la invitación y por interesarse en este tema. La verdad que es un placer estar compartiendo a través de la tecnología un ratito sobre la norma RESET. Para comenzar, la norma se llama INTE C170-2020 RESET. Y a lo largo de toda la presentación vamos a ir viendo por qué elegirla para la sostenibilidad de nuestras edificaciones. Esta va a ser la agenda que vamos a tener, un poquito sobre la historia, sobre el contexto, que para mí es una de las partes más importantes para poder entender la norma, de la norma como tal, muy rápidamente, porque si no sería muy extenso, y sobre la certificación. La historia sería que comienza en el Instituto de Arquitectura Tropical con una iniciativa que nace porque ya se empieza a ver a nivel mundial otro tipo de normas, pero adaptadas a los países desarrollados y a la tecnología y a esa, y a esa economía y a ese clima con, tan marcado, ¿verdad? Con, los, con las estaciones tan marcadas y no se adaptan muy bien a las necesidades de Costa Rica. Entonces, en el 2008 se crea un grupo junior incluidos arquitectos ingenieros civiles mecánicos eléctricos biólogos sociólogos un equipo multidisciplinario que empieza a estudiarse todas esas normas que ya habían a nivel mundial eh, y a sacar de cada una de ellas lo que nos lo que más se asemeja a nuestras necesidades tanto económicas como climáticas y al final de esto en el 2010 es que se llega a inteco y en INTECO se presenta toda la información que ya se llevaba, pero empieza apenas el proceso de crearla, de convertirla en norma como tal, el proceso de llevarla a estándares ISO, a formatos internacionales para normalización, a nomenclatura, todo este tipo de cosas. Y finalmente en el 2012 es cuando se presenta ya la norma Reset como norma. Me acuerdo perfectamente que en este evento, en el auditorio del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, la gente empezó a levantar la mano para preguntar que si ya se podía certificar. Y todos los creadores de la norma nos volvimos a ver y salimos del auditorio directamente a conformar el comité de certificación en INTECO, porque a ese momento todavía no había un proceso de certificación. Entonces, desde el 2012 se empieza nuevamente a revisar todos esos estándares y esa nomenclatura y esos formatos y a hacer un proceso de certificación como tal, a definir todo lo que se necesitaba tener para poder ya certificar una edificación. En el 2014 se hace el lanzamiento ya de ese proceso de certificación y a partir de ese momento se pueden empezar a certificar las edificaciones. Con toda la retroalimentación que recibíamos este, diariamente en conferencias o en exposiciones de la norma, en el 2017 se decide hacerle una enmienda e incluir vivienda de interés social. Eh, más adelante vamos a ver específicamente por qué, pero era un tema muy importante. Es una gran cantidad de metros cuadrados de vivienda de interés social que se construyen en el país y nos pareció sumamente importante que esa cantidad de metros cuadrados pudieran ser sostenibles. Durante el 2017 hasta la fecha, esta fue la forma en la que se este, llamó la norma y la versión eh, 2020 sale, este, la terminamos el año pasado, después de todo un 2019 de ajustes y de actualizaciones y se presenta en el auditorio del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos en enero de este año. Sobre su contexto. Como la norma lo indica, es una norma para edificaciones en el trópico. Entonces, todo lo que pasa en esa franja tropical es súper importante. En esa franja tropical está la mayor cantidad de países que viven en vías de desarrollo o subdesarrollados, que viven en estas condiciones. Algunos mejor, otros peor, pero al final de cuentas este es como el común denominador. Son 140 países que representan el 70% de los países del mundo y el 80% de la población mundial. Y no solo eso, sino que además en esa misma franja tropical tenemos 1.79 millones de hectáreas de bosque que representan el 37% de la superficie terrestre. Es por eso que todos los cambios que podamos hacer para impactar a esos países que se, que, que, que se ubican en esa franja tropical va a impactar consecuentemente todos los países a nivel mundial. Es por eso que para Reset son más importantes las estrategias pasivas, el consumo de productos locales, la posibilidad de replicar las edificaciones y las tres hebras del reciclaje que lo que es la tecnología o los ecoetiquetados que otras normas le hacen mucho énfasis, porque en algunos de esos países, de esos 80% de la población mundial, vive sin energía o con acceso muy limitado a ella y este sin posibilidad de eh, productos eh, más allá de los propios, de los que pueden hacer con sus propias manos o conseguir de vecinos que hacen con sus propias manos igualmente. Ya entrando un poquito más en materia, el paso número uno para utilizar la norma es llenar esta tabla de categoría de impacto. Es una tabla compuesta por 11 criterios y cada uno de ellos se de, divide en 5 parámetros. Entonces, entre esos 11 criterios tenemos el nivel, el, el, perdón, el nivel de desarrollo económico que se mide con el índice de desarrollo del PNUD el tipo de área urbana que se mide con la cantidad de personas, la relación del terreno con los recursos de interés natural que se mide con porcentaje boscoso, la densidad de habitantes que se mide por hectárea, la cobertura de la edificación en porcentaje de cobertura, el tamaño de la edificación en metros cuadrados, la vida útil de la edificación en años promedio de vida, los tipos de uso de acuerdo al uso de suelo, la cercanía a áreas protegidas o a zonas de fragilidad ambiental, de acuerdo al, los, al mapa de áreas protegidas este, del país o a los planes reguladores de cada municipalidad, a la cantidad de usuarios permanentes dentro del proyecto, que pueden ser usuarios eh, que, que van a dormir ahí o que van a utilizar la edificación durante unas horas este, indicadas y el volumen de movimiento de tierras que va a salir fuera del proyecto, no tanto el volumen que se va a, a, a producir dentro de la propiedad, sino lo que se va a sacar fuera de la propiedad. Entonces vamos a tomar como ejemplo el 4 de la densidad de habitantes por hectárea. Buscamos los datos en la municipalidad o en, 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 en el PNUD o en, en la web, en una fuente confiable. Y vemos si va a estar entre 250 o más habitantes por hectárea, si, hay, si en esta locación va a estar ubicada nuestra propiedad, entre 150 o 250 habitantes por hectárea, entre 100 o 150 habitantes por hectárea, entre 50 o 100 habitantes por hectárea o en, de 0 a 50 habitantes por hectárea. En este caso, vemos que está colocado, que nuestra propiedad está ubicada en donde hay entre 100 y 150 habitantes por hectárea, entonces colocamos el número 3 al, en la columna al lado de este, la numeración. Cuando ya tenemos esta, esta numeración llena a lo largo de todo el resto de las columnas, nos va a dar una sumatoria. Si esa sumatoria está entre 11 y 27, vamos a hacer un proyecto de impacto amarillo, de bajo impacto y vamos a tener que cumplir con 61 criterios. Si esa sumatoria está entre 28 y 41, vamos a hacer un proyecto de mediano impacto en categoría naranja y tenemos que cumplir con 97 criterios. Y si somos un y si nos suma entre 42 y 55, somos un proyecto de alto, de alto impacto de categoría roja y tenemos que cumplir con el total de los 120 criterios que tiene la norma. El proyecto de interés social en la categoría blanca no tiene que cumplir con esta tabla de categoría de impacto. Con solo esta carta de declaratoria del proyecto como interés social es suficiente para entrar en esa categoría directamente. Una vez que ya tenemos qué categoría de impacto somos y decidimos si vamos a certificar ese proyecto en diseño, en construcción o en operación, entonces barremos toda la, todos los criterios que hay en la norma de todos los siete capítulos que ahora los vamos a ver en detalle, y entonces estos serían unos ejemplos. Podemos tener la opción de que el proyecto se va a certificar en diseño y volvemos a ver en, el, en la... En la columna de categoría de impacto si el proyecto es amarillo, que en este que ese ejemplo lo vamos a hacer, que vamos a certificar un proyecto en diseño, categoría amarilla. Entonces, si vemos el criterio 1, nos aplica para diseño, pero no nos aplica para categoría amarilla. Entonces, ese criterio no lo vamos a tomar en cuenta. Vemos el criterio 2, si nos aplica para diseño y si nos aplica para categoría amarilla. Y vemos el criterio número 3, nos aplica para diseño. Nos aplica para categoría amarilla, pero además tiene una X. Esa X quiere decir que ese criterio va a ser ineludible. Un criterio ineludible es un criterio que tenemos que cumplir sí o sí. Este otro criterio, el número 2, como no tiene una X, podría ser que lo cumplamos, pero podría ser que no. Por ejemplo, el proyecto dice que tenemos que cumplir con la tipología arquitectónica de la zona. Resulta que nuestro proyecto no cumple con la, con, la, con la tipología arquitectónica que hay en la zona, entonces no pasa nada. Si lo cumpliera, sería ideal para, después vamos a ver este, por qué se, se pide esto, pero si no lo cumple, está bien. Mientras que esté dentro del 70% que tenemos que cumplir. Vamos a seguir haciendo el ejercicio y luego revisamos lo del 70%. Veamos el criterio número 4. Resulta que aunque es aplica para categoría amarilla no es no se exige para diseño, entonces ese es otro de los criterios que descartamos. El criterio número 5 aplica para diseño, aplica para amarillo, el número 6 aplica para diseño, aplica para amarillo y también es ineludible. El criterio 7 y 8 no aplica para diseño y el criterio 9 y 10 aplica para diseño y también para amarillo. Los que están en gris son los criterios que no aplican para esa categoría, porque cuando están en blanco, quiere decir que aplican para categoría blanca, para la categoría de interés social. Entonces, los grises no nos aplican. Para este ejemplo específico de un proyecto que se va a certificar en diseño para categoría amarilla, nos aplican entonces los criterios 2, 3, 5, 6, 9 y 10 para un total de 6. El 70% de 6 es 4.2 se redondea al número entero más cercano, que sería 4, entonces tenemos que cumplir con 4 de los criterios, por, por lo tanto, ese, dice, ese ejemplo que les di de la tipología arquitectónica, podríamos no cumplirlo y podríamos no cumplir algún otro, y siempre estaríamos dentro del 70%, y dentro de ese 70% tienen que estar sí o sí los dos criterios ineludibles, que serían el 3 y el 6 en este ejemplo que estamos aplicando. Esto se incluyó en la actualización de la norma en el anexo A como la metodología de cálculo para determinar la cantidad de criterios a cumplir para que esto, que es como la parte más complicada de entender una vez que uno empieza a manejar la norma, quede un poco más claro. Si tienen alguna duda sobre esto, nada más anoten que tienen dudas sobre el anexo 2 y lo retomamos más adelante. Reset se compone de siete capítulos, que son calidad y bienestar espacial con 27 criterios, entorno y transporte con 24, aspectos socioeconómicos con 11, suelos y paisajismo con 19, materiales y recursos y uso eficiente del agua con 15 cada uno y optimización de la energía con 9. Con lo que les explicaba hace un rato sobre la balanza, podemos ver que estrategias pasivas, que es lo que se incluye en el capítulo de calidad y bienestar espacial, es la que tiene más criterios y por lo tanto más peso. Y energía, que es a donde se podría incluir toda la parte tecnológica, es la que tiene menos peso por la situación económica que comentábamos. Vamos a comenzar con el capítulo de calidad y bienestar espacial. Si les explicara... Cada uno de los criterios, uno por uno, sería un webinar mucho más largo que de una hora, entonces voy a ir resumiendo como por conceptos cada uno de los capítulos. Primeramente, calidad y bienestar espacial nos habla sobre establecer un vínculo entre las personas y el medio ambiente, sobre conectar visualmente a los usuarios con el exterior, sobre crear espacios intermedios en el interior y el exterior. Esto para que amortigue las demencias climáticas, pero también para que todos los usuarios estén en permanente contacto con la naturaleza. También nos pide que incluyamos elementos de fachada, de techo o de alero, ya sea con vegetación o con agua, que sirvan para mitigar los efectos del sol, el calor, el viento, el ruido, la contaminación o la humedad. Para de esta forma, amortiguar todos estos elementos por medios físicos, por decirlo así, y no necesitar medios mecanizados. Luego nos habla sobre reducir el efecto isla-calor, aislar el piso del suelo para controlar la humedad, evitar la transferencia de calor, no alterar la escorrentía y permitir el paso de la biodiversidad. Y sobre la tipología arquitectónica que les hablaba hace un momento, entonces estos están un poco relacionados. Si nosotros vemos la tipología arquitectónica de muchas zonas de Costa Rica, las edificaciones están levantadas sobre el suelo de por sí. Entonces, al cumplir con el criterio de levantarlo del suelo, podríamos estar cumpliendo con varios de los criterios que se piden en el capítulo de calidad y bienestar espacial. Luego, esto es como lo primordial de este capítulo, que es el emplazamiento. Al emplazar una edificación de manera tal que permita la iluminación natural pero no el ingreso directo del sol que permita la ventilación cruzada al colocar las, las aberturas exactamente por donde pasa el viento utilizar el efecto de masa térmica en cuando las condiciones climáticas lo permitan de eh, abarcar un montón de calor en un muro durante todo el día para que luego ese muro lo vaya sacando hacia el interior de la edificación durante la noche. Todos estos conceptos son los conceptos básicos de estrategias pasivas y por eso se convierte este en uno de los capítulos más importantes de la norma como tal. Y finalmente tenemos a la persona, al usuario de la edificación como el centro de la misma que ese usuario se le permita el control de la temperatura y de la ventilación a través de cosas manuales que yo pueda abrir o cerrar ventanas, que pueda mover parasoles para que me permitan el ingreso de más o menos iluminación de acuerdo a como yo lo necesito, que yo pueda yo como como usuario de la edificación pueda hacer manejo de esos elementos. También incluir elementos que aílen el sonido para no perturbar a ese usuario permitir el accesorios o dispositivos que permitan a ese mismo usuario controlar y visualizar cuánto está consumiendo de energía para que él mismo se responsabilice de su forma de utilizar las, los elementos, los, las, los recursos que, que, que tenga que utilizar en el trabajo o en la casa de resguardar su salud, no utilizando pinturas, recubrimientos, alfombras, adhesivos, selladores o aglomerados con compuestos orgánicos volátiles o químicos nocivos para la salud permitiéndole la interacción, esto principalmente en edificios de trabajo, permitiéndole la interrelación con otros usuarios para que no esté él trabajando solo, sino que tenga esos espacios de comunicación con la sociedad. Y finalmente ponerle todo lo del mobiliario en el que vaya a estar trabajando durante varias horas que sea ergonómico. Pasamos al capítulo de entorno y transporte. En el capítulo de calidad y bienestar espacial, entonces... Manejamos todo lo que está adentro de la edificación y en este entorno y transporte es más bien cómo nuestra edificación se comporta con el, lo que la rodea, con la sociedad. Entonces tenemos un criterio que nos indica que se prefieren las zonas previamente urbanizadas, ya que si estamos y si construimos en una zona donde ya está urbanizado, tenemos toda la infraestructura y todos los servicios al alcance inmediato y no tenemos que realizar más impacto al introducir un acueducto o llevar este, energía hasta la zona, por ejemplo. Y también se habla del respeto patrimonial. Luego nos indica evitar construir sobre suelos, sobre llenos inestables, cerca de fallas geológicas, sobre sitios con riesgo de inundación. Nos habla sobre armonizar la arquitectura con el entorno a través de las vistas o a través de la escala, ya sea rural o natural. Y sobre estos dos elementos aislados que serían eh, generar espacio público para uso de la comunidad, que este, sobre este tema eh, inter multidisciplinario que hablaba Carlos al puro inicio, este sería uno de los puntos donde un proyecto de categoría roja tendría que contratar a un sociólogo para hacer un estudio sociológico para saber qué es lo que la comunidad requiere de nuestra edificación en otros proyectos naranja o amarillo eso se podría hacer a puro sentimiento del arquitecto por ejemplo pero ya en este proyecto de alto impacto sería mejor contratar a un profesional al respecto y lo que se quiere es que el edificio calce con la sociedad que la sociedad lo acepte y lo utilice y le saque provecho entonces no es que le vamos a donar la mitad de nuestra propiedad por supuesto que no porque no sería económicamente factible pero sí ofrecerle algo que la comunidad está necesitando y también incorporar elementos que educan a toda esa población sobre sostenibilidad. Y ahí nos tenemos que poner sumamente creativos e innovadores para que con solo observar el edificio o poner ciertos este, tips o ciertos indicadores, la sociedad pueda empezar a ver cómo una edificación es sostenible. Luego tenemos la parte de replicabilidad, que lo que significa es que el edificio tenga un bajo costo materiales que se puedan transformar en sitio, que se haga uso de la mano de obra local para poder construir el edificio y de ese ingenio local para para ser innovadores y para hacer cosas este ingeniosas y novedosas a través de todo local y de esa forma hacerlo replicable. También tenemos este con los planes reguladores de bajar la, el porcentaje de cobertura y subir el porcentaje de densidad para hacer el máximo uso de, eh, de la propiedad como tal. También eh, habla sobre... Tener acceso a medios de transporte público, que eso lo tendríamos si tenemos una zona, si estamos en una zona urbanizada, pero no así, si estamos en una zona rural donde tal vez el transporte público no nos va a pasar enfrente de la propiedad y vamos a tener que caminar o idear cómo vamos a hacer para poder llegar a ese transporte público. crear facilidades de aseo para las personas que vengan en bicicleta o caminando y dar prioridad a los espacios de estacionamiento, de vehículos eléctricos, de carpooling, de híbridos, de este tipo de este, automóviles de baja eficiencia energética, de bajas emisiones y de eficiencia energética, perdón. Y también tenemos este otro criterio aislado que nos habla sobre la prioridad visual que tienen que tener los elementos. Si nosotros colocamos los elevadores... Apenas entramos a una edificación, pues obviamente todas las personas van a utilizar el elevador. Pero si colocamos las escaleras, todas las personas van a utilizar las escaleras y solo las que tengan algún tipo de discapacidad van a ir a recepción a preguntar que dónde están los elevadores. Es como un, un juego mental en donde le damos este, un norte a las personas para que hagan un mejor acondicionamiento físico y más este, movimiento durante su, durante su vida diaria. Entramos al capítulo de aspectos socioeconómicos y vamos a tener un grupo de criterios que hablan sobre la transparencia. Transparencia en los concursos, transparencia en los presupuestos, ser transparente en los porcentajes de ganancia de todas las personas involucradas en el proyecto e incluir ahí el retorno de la inversión incluyendo los beneficios ambientales, donde va, esta parte va a ser muy llamativa para cualquiera de los clientes, donde incluyamos en el presupuesto todo lo que va a ganar al haber incluido estrategias de sostenibilidad. Tenemos otro grupo de criterios que nos van a hablar sobre las personas, sobre los trabajadores, esto cuando lo que vayamos a certificar sea construcción y operación, y es de este, contratar personas de la localidad, darles capacitaciones ser este, equitativo con todos los actores del proyecto, trato justo que incluya las leyes de trabajo y las garantías sociales y aquí nuevamente vamos a hacer uso de ese estudio sociológico que mencionábamos hace un rato. También vamos a incluir programas de asistencia e información con personas, para personas con discapacidad, que esto va un poco más allá de la ley 7600 y nuevamente nos pone a ser creativos e innovadores para ver cómo les podemos hacer llegar. A todas estas personas con discapacidad, los temas de sostenibilidad. Va más allá de que puedan acceder al edificio a través de una rampa, sino ver cómo les podemos hacer partícipes de toda esa creatividad y de todos esos este, estudios que le realizamos a nuestro proyecto para que fuera sostenible, hacerlos partícipes a ellos también. Y va a incluir los planes de emergencia y seguridad laboral también. Entramos al capítulo de suelos y paisajismo. En este capítulo tenemos dos grandes este, grupos, por decirlo así. En este vamos a ver todo lo que tiene que ver con la tierra. En este se pide que se minimice la necesidad de sustituir el suelo, de que se reduzcan la cantidad de movimientos de tierra, que esa nivelación e intervención del terreno sea lo mínimo, adaptar la edificación a la topografía y a la vegetación existente y tratar de conservar la escena visual del paisaje. Este es el típico caso, ¿verdad?, de que tenemos una propiedad con un árbol divino en el centro y resulta que lo tenemos que cortar porque el diseño queda atravesado en el edificio, en lugar de más bien haber diseñado el edificio con ese jardín interno que nos permitiera conservar el arbolito. O en el caso de esta fotografía de la parte de abajo, donde vemos que es un condominio, todas las casas... Este, vecinos hicieron una rampa para accesar de la calle principal a sus cocheras y este vecino decidió volarse todo el terreno y dejarlo completamente a nivel de calle. El problema con los movimientos de tierra y la sustitución del de terreno es que en esa tierra vegetal tenemos todo el ADN del lugar, todo este, la, el contenido genético que había en ese sitio desde millones de años atrás, lo tenemos en esa tierra y al llevárnosla y luego a la hora de hacer la parte del paisajismo fijo vamos a tener que ir a comprar tierra al vivero y traerla para esa parte, estamos sustituyendo ecosistemas, por decirlo de alguna forma. Nos estamos llevando toda la la información genética que había de nuestra de nuestros ecosistemas este locales y nos estamos trayendo ecosistemas de otro lugar que probablemente no sean compatibles y luego estamos diciendo con el paso del tiempo que porque nuestras plantas no están no prosperan que porque los árboles no crecen y son ese tipo de problemas los que vamos a tener este con el paso de, con el paso de los tiempos porque los ecosistemas no se adaptaron al, al lugar Bien, este nos habla de controlar la erosión y la sedimentación de los suelos y de conservar la tierra orgánica existente precisamente por esto que les estaba comentando. Tenemos muchas formas de poder hacer cimentación y en eso este, ustedes, más que los arquitectos, son los que tienen que ponerle cabeza a este tema para tratar de sustituir lo menos posible tenía un ejemplo eh, de una edificación que estaba realizando con un ingeniero donde el proyecto iba a ir en pilotes entonces resulta que la placa que me recomendó el ingeniero era una placa con un pedestal y con una gran zapata este, la parte de, de, de abajo de, de esa cimentación entonces había que sustituir una gran cantidad de terreno para poder destierra para poder hacer esa, esa placa de un metro por un metro digamos cuando este, el pedestal era de 40 por 40, entonces iba a tener que, que quitar el metro por metro, utilizar formaleta que me iba a generar desperdicio, luego volver a meter la tierra en ese, en ese espacio que quedaba en el intermedio y tenía que hacer al final un montón de movimiento en lugar de haber pensado en algún otro tipo de placa o de pedestal un poco más fuerte que no me representara formaleta y que me representara menos sustitución. El otro grupo de... Criterios están en la parte de la biodiversidad. Entonces, nos habla de reforestar cuando hemos tenido que intervenir hábitats y deforestar, porque así lo te, lo, se tuvo que hacer por la, el diseño de la edificación. En este no era un solo árbol el que había en el centro, sino que había un montón y definitivamente los tenían que cortar, pues entonces guardar un pedacito dentro de la propiedad para poder reforestar. Luego, dentro de nuestro diseño paisajístico, propiciar ecosistemas según las zonas de vida y traer especies existentes. Por ejemplo, eh, voy a construir en una propiedad donde cuando llegué era prácticamente virgen o había sido muy, muy poco intervenido y habían un montón de plantas ya este, en, en esa propiedad. Entonces las puedo trasplantar, hacer como mi propio vivero dentro de esa propiedad para la hora de... Este, ir al diseño paisajístico, utilizar esas mismas especies que ya estaban en la propiedad, basarme en las especies endémicas y no así en las invasoras y de esta forma no eh, dañar los ecosistemas este, locales y los ecosistemas que ya estaban este, propiciados en nuestra, en nuestra, en la localidad donde está nuestra propiedad. Y también se habla de densificar al máximo la cobertura vegetal evitando monocultivos. Es típico ver un, un, una jardinería en una edificación que es toda igual. Solo incluyeron un tipo de planta o incluyeron solo dos tipos de planta y esto no propicia... Este, los ecosistemas, no propicia la convivencia entre una especie y la otra y la interacción de los organismos. Entonces, tratar de evitar esos monocultivos y hacer una diversidad, hacer como diferentes capas, diferentes estratos de vegetación. Y también utilizar los cerramientos con cobertura vegetal. Y de este modo estamos ayudando con los corredores biológicos. Cuando digo corredores biológicos, mucha gente piensa que son estos corredores biológicos que están identificados a nivel nacional y que hay un mapa de corredores biológicos, que puede ser el caso cuando estamos en una zona rural, pero cuando estamos en una zona urbana también podemos propiciar corredores biológicos. Entonces, por ejemplo, tengo mi terreno en el centro. Al lado eh, izquierdo tengo una edificación ya construida que tiene toda su jardinería en la parte del frente y en, la, y en mi lado izquierdo tienen toda la jardinería o toda la zona este verde en la parte de atrás. Entonces yo teniendo mi edificación en el centro, trato de unir esas dos zonas este verdes que ya existían y de este modo permito que todas las este la fauna pueda caminar por ese corredor que yo cree. Cuando estamos en una zona rural pueden ser monos, pero cuando estamos en una zona urbana pueden ser abejas, mariposas, aves, que hasta sería más importante que tuvieran esa, este, que pudieran trasladarse por ese corredor para que estuvieran eh, ayudando con la germinación. Y finalmente, este, especies adaptadas al régimen pluvial. Les doy el ejemplo, yo vivo en San Isidro de Heredia, que es una zona súper lluviosa, de hecho en este momento está aguacero cerrado. y está y esta, estas hortensias que se dan casi que como mala hierba, en todas las partes de San Isidro de Heredia, en cualquier jardín, en cualquier cerca, hay hortensias y con unas flores de este tamaño. Y resulta que en Plaza Real en Alajuela decidieron, que es súper seco, decidieron decorar el, el, el parqueo con hortensias. Entonces tuvieron que hacer un sistema de riego súper fuerte, desperdiciar, porque no hay otra forma de llamarlo, un montón de agua para regar ese tipo de plantas específicas y de todas formas las flores de esas hortencias son como de la mitad del tamaño de las de San Isidro de Heredia. Entonces, utilizar, o sea, hacer cuente de la zona en la que estoy y la cantidad de lluvia que tengo para utilizar esos tipos de especies de plantas en mi jardinería y así no tener que incurrir en exceso de, este, de sistemas de riego. Y si de por sí tengo que hacer este sistemas de riego porque estoy en una zona donde llueve muy poco y cualquier planta que coloque igual va a necesitar agua en algún momento, pues entonces hago una técnica de riego eficiente o utilizo aguas tratadas. En el capítulo de materiales y recursos, vamos a agruparlos primeramente en lo que es reutilizar, reciclar y reducir. Entonces, para reutilizar existen dos criterios que hablan específicamente de si yo tengo alguna edificación existente dentro de mi propiedad. Entonces, la desmantelo, no la, eh, no, no la derrumbo, por decirlo así. La desmantelo y utilizo este los materiales que puedo utilizar, sea el zinc para la bodega, sea madera, que por lo general esas casas viejas tenían una madera buenísima, entonces busco dónde puedo utilizar esa madera en acabados, en, en alguna viga o columna en particular, hasta en, hasta en el mobiliario de mi edificación podría utilizarla, las tejas que por lo general son más caras, las que ya están usadas que las nuevas. Entonces, trato de buscarle una segunda vida a esos materiales que estaban dentro de esa construcción. Que ya estaba dentro de mi propiedad, o si no tengo ninguna construcción dentro de mi propiedad, trato de buscar alguna otra que se hubiera desmantelado alrededor de mi propiedad o en el país, como lo indica el criterio. Esto con el objetivo de darle una segunda vida a los materiales y utilizar menos material virgen. Luego, dentro de la etapa de reciclar, vamos a hacer una separación de los escombros y de los materiales durante el proceso de construcción. En la etapa de operación también se podría ver este, este criterio como útil. Lo separo todo y luego busco centros de acopio eh, autorizados donde me puedan recibir estos materiales y entonces no se convierten en basura, sino que igual se les va a buscar una segunda, un segundo uso. Muchas veces antes de llevarlos a un centro de acopio, les puedo dar un segundo uso dentro de mi misma construcción. Por ejemplo, a los bloques los puedo terminar de partir y utilizarlos dentro de del escombro para un mejor amarre de las aceras, por ejemplo, de la base de las aceras. Eh, les pongo aquí el ejemplo de la guía de manejo eficiente de materiales de construcción, a donde nos dice este, casi que paso por paso cómo generar este plan de gestión de residuos y poder hacer un buen uso de, las, de los desechos, este, de, de la construcción y donde este, también de ejemplos de centros de acopio donde se, pueden, donde se pueden llevar que son autorizados. Y finalmente, en el de reducir, vamos a reducir el, eh, desperdicio cuando modulamos, si modulamos con los elementos de, que, que más se van a utilizar dentro del proyecto. Vamos a reducir esa cantidad de desperdicios. Vamos a reducir si utilizamos materiales livianos, entonces nuestra estructura como tal, este, esa, la densidad de esa estructura, sea de concreto o sea de metal, va a ser mucho más liviana. Vamos a reducir haciendo este, una flexibilización del uso de la edificación en el tiempo, que si yo quiero remodelar más adelante, no tenga que botar masivas paredes de concreto, sino que sean paredes livianas. Y vamos a reducir utilizando acabados que sean de bajo mantenimiento, porque entonces vamos a tener que reemplazarlos menos constantemente. Luego, cuando les mostraba el tema de la pesa, al, al, al puro principio, en, el, en la etapa de contexto, les hablaba sobre este, las cosas que Reset prefería más que la tecnología y los ecoetiquetados. Y no es que Reset esté en contra de los ecoetiquetados, sino que se prefiere usar materiales o productos extraídos o cosechados o fabricados en Costa Rica para mover la economía local y enriquecer eh, a la comunidad en ese sentido. Pero si ese material que estamos buscando definitivamente no lo logramos encontrar en el país, pues entonces vamos a optar por uno que esté certificado de tercera parte, que probablemente vamos a tener que importar, eh, porque en el país todavía no se da mucho, pero bueno, vamos caminando hacia eso y en algún momento vamos a poder utilizar ambos: uno que sea fabricado en el país y que además tenga un ecoetiquetado. Ecueti Esperemos que sea pronto. Y además, este, vamos a preferir incorporar materiales de origen vegetal provenientes de recursos renovables, tanto en la parte de auxiliares como formaleta o andamiaje, como en la parte de acabados. Seguimos con el capítulo de uso eficiente del agua. En este lo vamos a agrupar por agua potable, agua de lluvia y aguas negras. Y entonces, los criterios que hablan sobre el agua potable nos piden reducir el consumo de agua potable, ya sea captando agua llovida, reciclando aguas grises, aprovechando las aguas tratadas para riego y otros usos como en inodoros o lavadoras, y colocando piezas sanitarias de grifería o accesorios que sean eficientes. De este modo, puedo ahorrar agua y bajar el recibo de, de agua eh, de las formas más fáciles. También tenemos este, la parte de aguas llovidas. En estos criterios nos van a hablar sobre elementos que valoricen el agua como recurso, que este ha sido uno de los criterios un poco este, criticados, por decirlo de alguna forma, porque no es que Reset pida que todo el mundo coloque fuentes, sino que se pongan un poco creativos y le muestren a la gente de alguna forma que el agua es un recurso de mucho valor. Este es otro de los, de los criterios en donde se necesita bastante creatividad para este, ponerlo en práctica de alguna forma este, que sea realmente útil y que la gente empiece a tomar conciencia y que la gente aprenda sobre sostenibilidad. Y es uno de los criterios que no es ineludible. Entonces, este, si el edificio definitivamente no se le quiere hacer o no se le puede hacer, no se le hace, pero este. Es, se gana un punto por decirlo así este si se ponen este, a pensar un poquito en cómo valorizar el agua como recurso también este, se habla sobre evitar la, la contaminación de fuentes de agua sobre no obstruir el paso natural de, del agua llovida de permitir la infiltración del agua en el subsuelo y este eh, criterio específico de dimensionar, Quiere decir que no dimensionemos con el agua que está cayendo hoy, sino que dimensionemos de acuerdo al cambio climático y al agua que se espera que caiga en el futuro. Y de esta forma, en unos cuantos años, cuando hayan estos aguaceros extraordinarios, no vaya, no se nos vaya a inundar el proyecto y que las tuberías que diseñamos vayan a dar abasto. Y no solo eso, sino que también se descarguen con estrategias de retardamiento. Para que si no se nos inundó en nuestro proyecto, tampoco se nos vaya a inundar el proyecto que está un poco más abajo de nosotros. Y finalmente, con, el eh, con los criterios este, de tratamiento de aguas negras, él nos habla sobre este en caso de no contar con red de alcantarillado ni con planta de tratamiento, utilizar algún tratamiento local y ayudarnos con especies fito depuradoras para que esa agua que salga sea lo más limpia posible y que vaya este a llegar al subsuelo y por ende a los mantos acuíferos lo más lento y limpio posible. Y además diseñar este sistemas es que no mezclen las aguas pluviales con las aguas hervidas, que eso casi que ya es este ya está en la ley y es un hecho que se hace, pero igual este, la norma no lo, no lo reafirma. También en la parte, en el capítulo de eficiencia energética, este, nos pide que se utilicen fuentes limpias, como el sol, el agua, la biomasa o la geotermia. Esto principalmente para calentar el agua, porque este, en nuestro país el, el sistema energético que tenemos ya de por sí es de una fuente limpia, entonces no, no tiene tanta importancia, pero sí lo tiene para el cliente si este, logramos colocarle algún sistema eh, alterno y le logramos reducir el recibo energético que por lo general son bastante altos. Esto dependerá mucho del proyecto, si es un proyecto grande, este, probablemente valga la pena, ese retorno de la inversión que hablábamos al principio va a ser muy significativo, no tanto así si es una casa. este de 100 metros cuadrados, por ejemplo, aunque algo se le puede hacer. Y este, continuando con este tema de reducir el, el, el recibo eléctrico, tenemos este criterio aislado de que en lugar de tener que usar una secadora, que es uno de los, junto con el tanque de agua caliente, es uno de los elementos que más energía consume, este, buscar cómo diseñar un espacio para el secado de ropa pasiva. También tenemos... Este, que diseñando los circuitos de iluminación artificial, artificial, perdón, de acuerdo a la iluminación natural y de acuerdo a la actividad, vamos a poder también bajar un poco ese recibo y reducirla cantidad de luminarias. Por ejemplo, si tenemos un pasillo y a lo largo de ese pasillo tenemos un montón de ventanas, pues y ese, y es un edificio de oficinas que se usa de 8 a 5, pues entonces la cantidad de luminarias que va a requerir ese pasillo es mínimo porque prácticamente nunca se va a tener que tener la luz encendida porque voy a tener iluminación constante. Y eh, por otro lado, si tenemos, dependiendo de la actividad que vayamos a tener, no vamos a necesitar, si es, si es algo que tiene que tener una luz muy específica, muy, porque tenemos que hacer algo muy en detalle, pues entonces en lugar de tener un montón de luminarias para hacer una iluminación general fuerte, mejor ponemos una iluminación general muy leve y, e incluimos iluminación este, directa para este, las mesas en donde se va a realizar esa actividad detallada. También habla sobre colocar dispositivos de consumo pasivo. Este consumo pasivo son estas lucecitas como las del microondas o las de los equipos de sonidos que se mantienen encendidas durante todo el tiempo aunque el equipo esté apagado. Pues entonces tratar de colocar algún dispositivo que nos apague estos, estos consumos pasivos durante los tiempos en los que no se está utilizando el equipo. Eh, hablando sobre un edificio de oficinas nuevamente, este, si las computadoras van a tener este consumo pasivo o algún este algún otro este, aparato que se vaya a necesitar, pues entonces les ponemos algún dispositivo que las apague totalmente en la noche para que en la noche no nos genere ese consumo. Y este, volviendo al tema de los ecosistemas, que para la norma son muy importantes, a la hora de diseñar una nocturna, tomar en cuenta ese entorno natural. Poner una luz lo más tenue posible, lo más cálida, lo más enfocada a lo que lo necesitamos. Si, por ejemplo, es un parqueo, pues entonces que la iluminación dé exactamente para abajo, que es lo que se necesita que se ilumine, y que no haya luces que salgan este, hacia arriba y que sean muy intensas para que no afectara la actividad nocturna de la zona. Eh, finalmente, todo lo que este, se vaya a utilizar de equipo mecanizado, ya sea en una industria o en una casa, este, Buscar que sea un equipo de eficiencia energética y que cumpla con la normativa, sea este, un elevador o sea una refrigeradora, por ejemplo, que siempre este, se cumpla con esa normativa de eficiencia energética. Como les decía en un inicio, este, este capítulo de, eficiencia, de optimización de la energía es uno de los más cortos porque este, ya de por sí tenemos energía limpia. Y, este, y no le estamos dando tanto énfasis a la parte tecnológica. Para ir terminando, en la parte de certificación, eh, la norma, como les decía, se puede certificar el diseño, se puede certificar la construcción siempre y cuando el diseño haya sido certificado previamente, y si no ha sido certificado previamente, entonces se pueden certificar el diseño y la construcción a la vez. Y también se puede certificar la operación de la edificación. El que emite la certificación es el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, Inteco. Y para hacer esa certificación se requiere de un profesional avalado de Reset, que para ser profesional avalado de Reset hay que llevar un curso que da el CEFIA. Este, de consultor y evaluador experto. Y además se requiere un auditor certificado, que este auditor certificado es un profesional que trabaja directamente para Inteco. El profesional avalado, Inteco lo subcontrata dependiendo del proyecto que se quiera certificar. Entonces, para comenzar un proceso de certificación, el paso número uno era llenar la hoja de contexto y saber si iba a diseñar. Se iba a certificar, perdón, diseño, construcción, operación. Una vez que tengo esas dos cosas, envío la solicitud de certificación. A esa solicitud de certificación hay que adjuntarle esta tabla de categoría de impacto, porque ahí hay datos que para Inteco van a ser de suma importancia para poder hacer la oferta de servicios, como lo son la cantidad de metros cuadrados, este, si está en una zona urbana o si está en una zona rural, diferentes temas que ellos toman en cuenta para para valorar y hacer esa oferta de servicios. Una vez que ellos envían la oferta de servicios, la, la envían con un contrato y ese contrato, si nosotros aceptamos la oferta, eh, recopilamos todas las evidencias que se requieren para poder certificar la edificación y las enviamos junto con el contrato. Hasta ese momento, hasta que yo tengo todas las evidencias recopiladas y que ya voy a empezar. Este, ya estoy lista para que me certifiquen el proyecto. Hasta este momento, mando el contrato y pago el porcentaje de adelanto que pide Inteco para empezar con el proceso de certificación. Ese proceso empieza con la apertura de un expediente y, este, si el proyecto se va a certificar en diseño, se procede con el profesional eh, Reset y el auditor a evaluar toda la documentación que se envió. Y si se va a certificar construcción u operación, se revisa la documentación, pero además se programa con el, con el consultor visitas al proyecto para este, verificar la información. Luego existen dos escenarios. Puede ser que el proyecto haya tenido no conformidades, que quiere decir que no se cumplió con el criterio al 100% o que el, el, el profesional este subcontratado no terminó de entender cómo usted iba a solventar ese criterio, cómo lo iba a, a abarcar, digamos, cómo iba a cumplirlo al 100%. Entonces le piden que termine de aclarar o que termine de presentar alguna otra información. Todas esas no conformidades se le hacen llegar. Y este sea el, el consultor de su parte hace un plan de acciones correctivas, las corrige dentro del proyecto y ya pasa a un comité de decisión final en Intec. Si el escenario fue que no hubo no conformidades, pasa directamente a ese comité de decisión y finalmente este, le hacen entrega de la certificación. Dentro de este proceso de certificación, hay la posibilidad de tener una reunión directa entre estos dos profesionales y el consultor y el cliente que pueden ir y exponer directamente cuáles fueron este, esas no conformidades, cómo, cómo las quieren, cómo las van a corregir o si fue que se malinterpretó alguna información. Está esa posibilidad de comunicación directa entre Inteco y el consultor y el cliente para este, hacer el proceso lo más transparente y efectivo posible. En este momento. En Costa Rica hay solamente dos edificios certificados, a pesar de que desde el 2014 se puede certificar. Eh, es extraño que la norma ha tenido más interés, ha despertado más interés a nivel internacional que a nivel nacional. Y por ejemplo, a nivel internacional, la Unión Internacional de Arquitectos este, la utiliza, de hecho, este hasta aportó en su traducción al inglés y al francés. Es, nos han llamado de Francia para incluir la norma dentro de un libro que están haciendo sobre, sobre sostenibilidad. Eh, en África este, han contactado de que tienen interés en la zona sur de México, de Miami, a nivel este, centroamericano, la utilizan en El Salvador, en Guatemala, en Honduras. Entonces ha tenido como bastante este, eh, peso a nivel internacional, mientras que a nivel nacional este, solamente el INA eh, se ha interesado en tener en... en en diseñar sus proyectos con la norma, aunque todavía no los ha podido certificar, y el INS es uno de los creo casi que únicos que pide dentro de sus licitaciones, que los proyectos sean certificados, reset. el BCR también, perdón, el INSI y el BCR están pidiendo que sus proyectos sean certificados reset ahora en las licitaciones. Entonces ya está como empezando a tomar un poco más de importancia. Sin embargo, desde el 2014 hasta el 2020 este son seis años y solamente están estos dos edificios certificados. La ampliación de la sucursal del BAC en, en la FACO, en Escazú, que fue un proyecto categoría naranja, y el edificio de las oficinas del de estaño, que también fue un proyecto de categoría naranja. Dentro del espíritu de la norma, siempre estuvo y ha estado y sigue estando que la mayor cantidad de construcciones se puedan certificar, y si no se certifican, que por lo menos utilicen la norma como una guía sostenible para que la mayor cantidad de edificaciones se diseñen y sean de y se construyan de, este, de manera sostenible. Es por eso que se incluye la categoría de vivienda de interés social. Probablemente si no estuviera incluida esta categoría, un proyecto de interés social sería categoría naranja y tendría que cumplir con 97 criterios que nos pareció demasiado pesado y que podría encarecer la construcción y que algunos podrían ser irrelevantes para ese tipo de realidad que se va a construir. Entonces, precisamente por eso se eligieron de esos 97 criterios algunos estratégicos que fuera importante que un proyecto de interés social los tuviera sin cargarlo demasiado para que este, cualquier persona que va a construir un proyecto de interés social este, se interese en hacerlo sostenible y hasta en poder este, certificarlo. Si se exigiera que el proyecto fuera certificable, sería aún mejor, pero por, ejemplo, por el momento todo es voluntario, entonces serían solamente 40 criterios que tienen que cumplir, que son muy básicos, pero que realmente hacen la diferencia entre unos metros cuadrados sostenibles y unos metros cuadrados que no lo son. Entre los criterios, para que se den un ejemplo, que se exigen es el de emplazamiento, de buscar que realmente todas esas edificaciones estén colocadas en la mejor posición posible, por lo menos sus techos o sus ventanas, para que puedan tener ventilación cruzada e iluminación natural. Eh, otro de las formas en las que esto se expresa es en los criterios en los capítulos que tienen mayor relevancia que son calidad bienestar espacial entorno y transporte y paisajismo que son los criterios que incluyen cosas más eh, de diseño en lugar de tecnología y finalmente esto se termina de expresar siendo que desde el inicio cuando se llevó la norma a inteco se les pidió que tenía que ser sumamente de bajo costo, para no decir barata. Este, el, los costos de certificación tenían que ser los mínimos posibles y hasta la fecha Inteco siempre nos ha mantenido ese precio este, más bajo que lo que cuestan muchas de sus otras normas para que ese espíritu de la norma y que se mantenga y que la mayor cantidad de edificaciones se puedan certificar. Como ven, un proyecto de categoría blanca, que no es una casa de interés social, sino todo el proyecto de interés social, andaría en unos 1.400 dólares, que no son nada relevantes. Una vivienda, que es donde caería en la mayoría, un proyecto de, ca de categoría amarilla, serían 2.100 dólares. Un proyecto de categoría naranja, 3.500, y un proyecto de categoría roja, 6.300. Estos precios pueden variar de acuerdo a que si el proyecto, digamos, un proyecto de categoría roja puede ser de 3.000 metros cuadrados o puede ser de 20.000 metros cuadrados. Eso va a hacer que el precio varíe o va a variar si el proyecto está en el puro centro de San José o si está en Upala. Entonces, ese tipo de cosas van a hacer que estos precios no siempre sean los mismos y por eso es que Inteco hace esta oferta de servicios con la tabla de categoría de impacto desde el puro inicio. Abro el espacio para preguntas y muchísimas gracias por haber participado de este webinar y por el interés en el tema. Adelante. Muchas gracias, Melissa, por la presentación tan interesante. Abrimos el espacio para preguntas. Recuerden colocarlas, por favor, en el botón de preguntas y respuestas. Así se irán contestando en orden. Eh, iniciamos con la primera, Don Mario Mora considera que a nivel de preparación universitaria se le debe dar más importancia al estudio del entorno natural y el diseño arquitectónico para que en los proyectos se incorporen no como parte de una norma sino como parte de una cultura de diseño. precisamente se ha hablado muchísimo del tema este nosotros dentro de los comités y las comisiones y se este, ha hablado con las universidades y se va caminando en ese tema para que precisamente cuando salgan a la calle no tengan que llevar el curso de evaluación y este convertirse en evaluador experto para eh, hasta en ese momento empezar a hacer sus desedificaciones sostenibles, sino que ya eso sea un de por sí, que cuando ellos se, se les empieza a enseñar cómo generar un espacio, ya ese espacio debería de ser sostenible. Se les deberían de dar todas las capacidades y las herramientas que requieren desde el puro inicio para que sea de esta forma. Eh, de hecho, si tiene la posibilidad, si la, la pregunta la hace porque tiene la posibilidad de influir en alguna universidad para que esto se haga, estamos completamente abiertos en el tema para poder llevarlo, ya le digo, desde, desde que se empieza a crear espacio y que esto este se convierta en un en una manera de diseñar, o sea, que se convierta en una forma de diseñar, no en algo que se le agrega al final o que, ok, está bien, este edificio lo quiere sostenible, o mi cliente me lo pidió sostenible y se lo voy a hacer así. No, sino que ya de por sí cualquier diseño que se haga sea sostenible. Continuamos con la pregunta número dos. Eh, una persona nos consulta, si construye una, una edificación y esta obtiene la certificación RESET, y luego de unos años desarrollo otra edificación en este mismo terreno, se debe volver a recertificar la primera construcción. Ok, ¿qué dice? me hace esa pregunta? Porque creo que no lo dije cuando estaba hablando sobre las certificaciones. El, la certificación del diseño se hace contra el plano constructivo que aprobó el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos. Casi que ese código de proyecto es, el, es a ese código del proyecto al que se le brinda la certificación. Entonces, si se le hace un poco más allá de modificación a ese diseño, tendría que volver a pasar por el proceso de certificación, que probablemente sería muy rápido porque casi que todas las evidencias ya las va a tener solucionadas, pero este, sí va tendría que volverlo a hacer. Si se hace, eh, si se certifica la construcción, va a ser el proceso de construcción y la edificación final contra la entrega de la edificación, se haría la entrega del certificado, así que eso se hace también una sola vez y la operación es la única que se tiene que estar actualizando. Cada dos años, me parece, este, si usted quiere volver a optar por la certificación y mantenerla actualizada, pide a INTECO una visita para que se vuelva a hacer toda la, la verificación de cumplimiento y entonces se le volvería a otorgar ese certificado. Eh, bajo la pregunta específica que me hace, si este, ya usted certificó un diseño y se le va a remodelar o ampliar o hacer un edificio aparte, sí tendría que volver a hacer la certificación. La siguiente pregunta también de don Mario Mora. ¿Qué tanto se afecta la certificación en operación que un diseño no haya contemplado en su proceso de diseño o construcción los, o construcción los parámetros de la norma? Ok, eh, voy a devolver, espérenme un momentito por favor para enseñarles acá. más, no, me voy a salir porque si no voy a durar toda la vida. Acá, que okay, es un ejemplo, se puede notar que hay algunos criterios que aplican solo para diseño, hay algunos que aplican para construcción y hay otros que aplican para operación. Entonces, los que aplican para operación son específicos contemplando que no se haya tenido que certificar el diseño anteriormente. Probablemente sí le va a tener que hacer ciertas remodelaciones o adecuaciones a una edificación existente para poder, para poder certificar esa operación. Por ejemplo, este, verificar si realmente tiene ventilación cruzada o si tiene que abrir ciertas aperturas nuevas para que exista, para que exista esa, esa fluidez de aire. Eh, entonces, no lo, no lo va a afectar directamente, no es que si usted no, certifica, no certificó lo anterior, no va a poder certificar la operación, eso es mentira, pero sí va a tener que hacerle ciertas remodelaciones y readecuaciones a una edificación existente que no ha sido certificada anteriormente. La siguiente pregunta es de Gabriela Vega: ¿Dónde se puede obtener el manual que mencionó para el uso eficiente de recursos durante la construcción? Supongo que se refiere a esta guía. Esa este, puede averiguarse, bueno, se puede descargar, está en PDF y este, en la página del TEC, ahí la puede conseguir. Y este, la, la versión impresa es súper bonita. <laughs> eh, la puede conseguir o en la Cámara Costarricense de la Construcción o puede preguntar ahí directamente en el Instituto Tecnológico. Este, fue una creación entre ambas instituciones, entonces este, con ella se puede averiguar, pero sí está en línea, en PDF. Don Cristian Barquero eh, nos consulta, ¿podría retomar nuevamente una breve explicación del anexo 2, la clasificación de tipo de edificación? Claro que sí, vamos a volver acá. Voy a hacerles para no repetir el ejemplo de la certificación de diseño categoría amarilla, hagamos este otro ejemplo de certificación de operación categoría roja. Entonces ya yo tengo claro desde el puro principio cuando llené mi hoja de categoría de impacto, que voy a hacer un proyecto blanco, amarillo, naranja o rojo. Si soy un proyecto rojo, como es el caso, solo me voy a fijar en esta columna, dentro de la columna de categoría de impacto me voy a fijar solo en la columna roja. Bueno, perdón, este es un mal ejemplo porque todos van a ser rojos. Voy a devolver al, al ejemplo de al ejemplo 1 de diseño categoría amarilla. Entonces, si soy un proyecto de categoría amarilla, solo me fijo en esta columna los que sean amarillos. Todos estos que están en grises, no, los ignoro. Eso no me van a aplicar para un proyecto de categoría amarilla. Y además, si voy a certificar el diseño, solo me fijo en esta columna de etapa que dice diseño. Entonces, me voy fijando en estas X y si hay una, un criterio que no aplica para diseño, que no tiene X en la columna de diseño, me lo brinco, esos tampoco me van a aplicar para mi proyecto. Entonces, en este ejemplo, el criterio número uno, veo que sí me aplica para categoría de diseño, pero me voy más acá y veo que no me aplica para categoría amarilla, entonces ese criterio lo ignoro por completo, no lo voy a tener que aplicar. Luego tengo la opción de que sí me aplica para categoría de diseño y sí me aplica para categoría amarilla, pero no tiene X. Entonces, este criterio, ¿puedo cumplirlo o puede que no? Dependiendo de ese 70% que tengo que cumplir. Retrocedo. En todos los capítulos tengo que cumplir con el 70% de los criterios. Entonces, va a haber un 30% de criterios que me pueden quedar afuera. Entonces yo me puedo, este, puedo jugar con esos criterios dependiendo de mi proyecto. Entonces resulta que yo hago un repaso de, 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 la, de los criterios inicial y voy diciendo que okay, el criterio 1 lo cumplo fácilmente, el criterio dos también lo cumplo fácilmente, el criterio 3 hmm, está medio rudo este, le hago ahí una nota, este tal vez no lo pueda cumplir. El criterio número 4, este, ese definitivamente no lo puedo cumplir, eso no lo voy a hacer, este, se me sale de las manos, el, el diseño no me lo permite, el cliente no lo quiere hacer este el terreno este me le es imposible que esto le, que esto que esto le funcione entonces voy escogiendo cuál el es medio tengo que cumplir y cuáles definitivamente no voy a cumplir y después cuando hago ese repaso de los que sí cumplí y veo que este, me están haciendo falta criterios para llegarle a ese 70%, entonces, entonces me voy a los más o menos y le hago ahí el esfuerzo al diseño para poder cumplir con esos criterios y que al final me quede un 70%. Para este ejemplo en específico, digamos que el número 2 está entre los más o menos y el número 5 es uno que definitivamente no voy a cumplir. Entonces, como tengo seis criterios, el 70% es un 4.2 que me da que tengo que cumplir con cuatro y tengo dos ineludibles, entonces tengo dos para jugar dentro de ese 30%. Entonces, ni este más o menos, ni este que definitivamente no tengo que cumplir, los voy a cumplir porque tengo el chance de dejar dos criterios por fuera. No sé si con eso este, le aclaro suficiente o si este, quiere que le explique algo más específicamente. La siguiente pregunta es de don Braulio Marín. ¿Cuenta con una estimación porcentual sobre el aumento en el costo de viviendas al tomar en cuenta por completo la norma? Bueno, en este momento yo no le tengo los datos numéricos aquí para podérselo explicar, pero este colegas han hecho el ejercicio y no hay un costo incremental o sea el costo incremental es cero y más bien tiende a la baja a la hora de este cumplir con una serie de requisitos como el de reutilizar este materiales y este no no este utilizar materiales este Ay, se me fue la palabra. Bueno, no vírgenes, no consumir productos vírgenes, sino más bien reutilizables, este con estas, con, con las est diferentes estrategias de, de acabados de la edificación y de recubrimientos y de aleros y de este tipo de cosas, más bien los proyectos tienden a la baja. Tienden a la baja en la construcción, y definitivamente, o digamos que en algunos casos podría quedar en cero, o sea que haya cero incremento. y Luego, durante la operación, ahí sí que definitivamente irían hacia la baja en los ahorros este, que se le estarían pasando al cliente. Eh, Melissa, don Cristian dice que sí, que sí, fue contestada la pregunta correctamente. Ah, perfecto, que dicho. Seguimos con la otra. Paola Martínez pregunta, ¿considera que es buena idea que el gobierno reduzca impuestos a construcciones diseñadas y construidas como sostenibles? Para fomentar las construcciones de este tipo, ¿existe alguna iniciativa de esta manera? Claro que sí, existen un montón de iniciativas, algunas más fáciles de conseguir que otras, y no solo en la reducción de impuestos, sino que este, hay, hay varios, hay una lista de posibles beneficios que se le harían este, atribuir a los proyectos que sean sostenibles. Eh, y que sean certificados, porque esa es la forma más fácil de, de corroborar que realmente está cumpliendo con una normativa y que realmente es un proyecto sostenible y no que es un greenwash que se da muchísimo. Y que, por ejemplo, los créditos verdes y este, las instituciones bancarias tienen una reducción de tasa para proyectos sostenibles y se fijan en que puso bombillos LED y, y, y losa sanitaria ahorradora, y con eso no es suficiente, ¿verdad? Pero bueno, cada vez más se está trabajando hacia eso. Eh, le comento que el año pasado tuvimos una reunión directamente con la primera dama en donde se le expuso el tema y ella estaba súper este, eh, anuente a buscar esos beneficios y para impulsar la construcción sostenible, sobre todo porque ahora, este, eso no lo dijo, ¿verdad? Eso lo estoy diciendo yo, pero sobre todo porque ahora le va a beneficiar con el plan de descarbonización. Nosotros propiciamos a que este, la norma estuviera mencionada en ese plan de, este, de, de descarbonización que se menciona en el eje número 5, porque es una herramienta para cumplir con ese plan de descarbonización. También es una herramienta para alcanzar este, el, un, otro plan o una ley que hay sobre cambio climático este, para la Directriz 50, por eso se escogió Reset para que fuera como su base porque este, realmente es una herramienta para poder alcanzar esa, esa, esos beneficios ambientales. Entonces, este, todos estos descuentos que se le están este, pidiendo a las instituciones que le haga a las edificaciones que estén certificadas, este, se han vuelto, este, realmente atractivos y este, hay, tenemos un grupo que estamos, este, detrás de eso para llegarlo a ser una realidad lo más pronto posible. Tanto la segunda reunión con la primera dama como todo este proceso se ha trazado un poco con la pandemia, verdad que todos estamos como, como pegados en algunas cosas, este, pero, pero sí, se está caminando, se está caminando en ese sentido. Gracias. La siguiente pregunta, tal vez, es para don Carlos Castro. A nivel del CEPIA, ¿qué acciones se han tomado para fomentar la aplicación de la norma en los proyectos, además de dar el curso de certificación? Híjole. Eh, bueno, vamos a ver. Les puedo comentar desde el punto de vista de civiles, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la comisión, pues estamos enfocados ahorita a ayudarle a. a, a difundir la norma, hacerla más conocida y hacer este tipo de actividades para capacitar a los profesionales y que la conozcan. Eh, a nivel CEFIA, eh, pues ya ahí sí si no podría darles una, una posición oficial. Creo que ahí podrían hablar muy bien con la arquitecta, eh, con Eugenia eh, doña Eugenia Morales. Doña Eugenia ha estado muy, muy metida con esto, con la parte del, del curso y demás, y creo que podría ser una voz más calificada para... para para hablar al respecto. Si alguien tiene, quiere el contacto de ella, nosotros podemos eh, compartírselos con muchísimo gusto, ¿verdad? A través de Carol, a través de, del contacto nosotros mismos. Eh, creo que lo primero que estamos tratando de hacer es, es eh, reconocer o darle una visibilidad a la norma eh, para, con los profesionales, porque sí hay una tendencia a, a buscarlo de afuera, pero no. A veces no le damos el valor o la preponderancia que tienen las iniciativas nacionales, y esta es una gran iniciativa. Entonces, desde la comisión nosotros hemos tratado de, de ayudar con lo que es divulgación, pero como les digo, eso es a nivel civiles, eh, a nivel CETIA, tal vez doña Eugenia nos les puede dar un, un, una perspectiva más, más, más grande. ¿verdad? No sé si me dice que ir quiere aportar algo más al respecto. Sí, Carlos, te complemento un poco. Nosotros sí hemos tenido este, reuniones con, con Don Olman hace algunos años, no muy recientes, este, con Doña Eugenia, tratamos todo el tiempo. Y este yo tengo una lista como del niño de todo lo que quiero que el CEPIA haga. <laughs> eh, estamos en proceso. Este les cuento que todo esto de la norma ha sido un, un proceso largo, este, solo porque es un tema que nos apasiona. Este seguimos y que le vemos un futuro, este prometedor, seguimos adelante porque sí ha costado muchísimo con todas las instituciones nacionales, pero, pero seguimos adelante y seguimos este como sumando gente a la causa que nos ayudan a mover un poco el, el terreno y a buscar este nuevos caminos para, para promoverla y que cada vez se use más a nivel CFI ha quedado como hasta ahí, como lo mencionas, Carlos, este, como a nivel de divulgación, igualmente, este, pero sí hay una lista ahí que esperamos que, que pronto se pueda empezar a, a mover un poco más. Ahí en el chat, yo les acabo de compartir también el, el contacto de Doña Eugenia por si alguien quiere escribirle. Eh, la siguiente pregunta es de don Víctor Barbosa. ¿Cómo ha sido el acercamiento con las municipalidades para poder avanzar con los planes reguladores y su, sus coberturas de forma eficiente? ¿Qué tanto están capacitados en el tema? Ok, en estos cursos que ha dado el CEFIA hemos tenido varios miembros de municipalidades. Les comento que la municipalidad que está más adelantada es la municipalidad de Escazú, que hizo un un proyecto, un, un espacio, no sé cómo llamarle, que se llama proyecto innovador. Y entonces tienen este ciertas características que los proyectos que entran a la municipalidad tienen que cumplir para caer dentro de ese este, plan de proyecto innovador y se le dan ciertos beneficios, no de impuestos, como comentaba con la compañera hace un rato, pero sí de este por ejemplo, se les permite más altura o mayor densidad, este, ciertas cosas que el plan regulador en este momento no lo está, no lo permitiera a cualquier proyecto, digamos, este, se le da a esos proyectos que califican como proyecto innovador y, parte, y para poder ser un proyecto innovador tiene que ser certificado de Entonces ya hay muchísimos proyectos este, que han pasado, este, que, que nos han llegado a consultar este, cosas para este, entrar dentro de esa categoría de proyecto innovador. Espero que pronto ya se estén viendo las certificaciones al respecto, porque sí hemos recibido bastantes consultas. Y como les digo, lo que se les da de beneficio es eso, más altura, mayor densidad, mayor cobertura, ese tipo de cosas. Este, eh, hay un par de municipalidades más, la municipalidad de Curridabad y, otra, y la otra se me escapa, que este, han, se han acercado este, interesados, pero... Creo que para el resto es de completo desconocimiento. Meterla dentro del plan regulador es un poco este, difícil, pero sí se pueden hacer proyectos de este tipo, este, como el que hizo la Municipalidad de Escazú, que es algo como en paralelo, y que sí este el cliente siente que se le está dando un beneficio adicional a la hora de certificar y además se está beneficiando el cantón a la hora de tener proyectos sostenibles dentro de, dentro de su espacio urbano. La siguiente pregunta es anónima. ¿Cuánto puede incrementar el costo de una vivienda de interés social si se aplica la norma en diseño y construcción? Okay. Con, contestando la pregunta de hace unas preguntas atrás, este, no, hay, no hay un costo incremental este, para un proyecto de interés social y tener que cumplir con esos 40 criterios no rep representaría ningún costo adicional y a la larga más bien le, tra le transferiría esos esa reducción de costos a las personas que van a habitar en la casa, además de que el costo, este, el beneficio que le traería a esa familia sería muchísimo más grande. La siguiente pregunta es de Carlos Pavón. Eh, muchas gracias. Los costos de certificación para diseño y construcción, reset y para operación son muy altos. Es muy difícil certificar un proyecto ya construido. Los costos en esta tablita de abajo, como ve, más bien son súper bajos. Si los comparamos con los de LEED o con los de Edge, por ejemplo, este, son ridículamente bajos. Eh, un proyecto de esos que le menciono, LEED o Edge, un proyecto naranja puede andar en unos $35,000 y aquí está en unos $3,500. Aunque creo que Edge hizo unos cambios últimamente para que esos costos también bajaran un poco, pero. Pero de 35 mil a 3500 como les digo es ridículamente más bajo el reset y este y perdón me puedes leer la pregunta porque había como otra otra segunda cosa que se me olvidó sí dice eh, es muy difícil certificar un proyecto ya construido ajá no vieras que no no es tan difícil eh, si el proyecto se presta, ¿verdad? Hay proyectos de proyectos. Puede ser que sea una caja de concreto a la que sea muy difícil este, poderle hacer esas pequeñas este, remodelaciones para que cumpla con ciertos de los criterios. Entonces, depende mucho del proyecto. Pero en un proyecto aunque uno a ojo pueda decir, ah, este proyecto este, puede ser sostenible. Nada más le tendría que hacer unas pequeñas modificaciones y pasaría sin problema. No es nada difícil. La siguiente pregunta es de Kevin Alfaro. Si un proyecto ya cuenta con viabilidad ambiental aprobada, por supuesto, debidamente realizada, ¿puede adelantar esta viabilidad la obtención de la certificación? Ya que varios de los puntos a analizar en la norma también se deben analizar en los criterios ambientales para presentar en la Secretaría Técnica Nacional para la aprobación de los proyectos. Sí, casi que sería al revés, porque primero... Se debería de entrar en el proceso de certificación, ¿verdad? Que, o sea, uno ve el proceso de certificación como algo que se hace al puro final, pero en realidad, cuando uno quiere certificar un proyecto, debería de incluir a todos los profesionales involucrados desde el inicio y hacer todo ese trabajo conjunto desde antes del anteproyecto. O sea, que todos los profesionales empiezan a trabajar juntos y empiezan a revisar punto por punto cada uno de los criterios de la norma para que ese proyecto ya salga certificable. Y no hacerlo al revés de que cuando ya tengo el proyecto completamente listo, el anteproyecto y los planos constructivos montados, que sería el, el peor de los escenarios, este, empiece a tratar de ponerle parches para que cumpla con la norma. Entonces, yo les recomiendo que desde el principio este empiecen a hacer ese, ese, ese diseño conjunto entre todos los profesionales revisando la norma. Y como eso sería primero que llegara a Setena, entonces cuando llegue a Setena, más bien ya va a haber cumplido con muchísimos de los. Este, criterios que pide CETENA porque los cumplió este, a la hora de hacer el proyecto certificable. Eh, yo hice el ejercicio eh, y con el proyecto cumpliendo con reset, quedo en, en un T1, quedan todas, bueno, voy a, hacer, voy a decir todas, pero quedan todas las eh, medidas en verde, excepto unas cuantas que ya son como de... No sé, no sé si decirle error o de machote o de, o de, o de cumplimiento obligatorio por setena. Eh, en este momento se me escapa, ah, por ejemplo, la del uso de maquinaria, este, que en un, D1, en un D1 solo hay dos opciones o uso maquinaria o no uso maquinaria. Entonces, si sí voy a usar maquinaria, digamos, una chompipa para chorrear este una, una cimentación o unas, este, un entrepiso, este, voy a usar una batidora, este, voy a usar una compactadora. Este tipo de cosas ya de por sí este, me hacen entrar a una medida de, del de uno. Pero que to, pero todas las demás, a, a excepción de unas cuantas como esta, me quedan en verde. Entonces, este sí me ayuda muchísimo en Setena el haber diseñado el proyecto de receta. y al revés este perdón al revés también funcionaría en todo caso porque ya yo tuve que cumplir con muchas de esas cosas en Setena entonces muchas de esas cosas pueden ser el respaldo la evidencia que me solicita Inteco para cumplir con el criterio eh, Melisa con Respecto a la pregunta anterior de don Carlos Pavón, dice que la pregunta es costos de diseño y construcción y de operación, y que en la tabla solo dice diseño. No sé si puede ampliar. Ah, ok. Este, sí, aquí solo dice diseño, pero los costos andan muy similares. Para la próxima presentación voy a cambiar esta tabla y voy a incluir todas las categorías. Este, los de construcción son un poquito más altos que estos que dice aquí. Y los de operación, más bien, son un poquito más bajos. Antes de indicar las, la siguiente pregunta, voy a pasar la encuesta para que, por si algunos están yendo, entonces que me la llenen antes de, de, de que abandonen la sesión y continuamos con las preguntas. Eh, vamos a ver: la pregunta de Alan Bolaños: ¿Se ha pensado en incluir pautas relacionadas con el concepto de desarrollo? regenerativo y evolucionar o comple complementar el sentido de la norma actual de desarrollo sostenible con este tipo de concepto. Vieras que hay muchísimos conceptos que nos hubiera gustado incluir, pero más bien en esta última revisión del 2019, el objetivo de la revisión era simplificar. Como ven, la norma no ha sido muy utilizada. Entonces, este la, el objetivo es que se la empezaran a utilizar de una vez por todas. Entonces, hacerlo lo más simple posible para que la gente realmente se, la empezara a utilizar y conforme ya se vaya utilizando, van a ir saliendo de por sí algunas otras cosas que vamos a tener que estar actualizando. Entonces, cada vez que se hace una actualización, se envía a consulta pública y este se toman en cuenta todas las todos los comentarios que se que las personas nos hicieron. Tenemos algunos acumulados sobre cosas que se pueden incluir. Este, por ejemplo, Doña Ileana Granados. No, Doña Iliana. Ay, se me fue el nombre. Bueno, este, una de las creadoras de la guía esta de residuos que les incluye, este, ella. Tiene varias cosas que quiere incluir en la norma en el capítulo de residuos, pero no lo queríamos incluir todavía para no complicarla. Esto de la, de, 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 de el diseño regenerativo es súper interesante y es lo que sigue, digamos, ya este, con ser sostenibles, como que estamos entrando así como en el punto de, de quiebra, nos hace falta todo, ya, ya casi que nos hace falta un poquitito más. Entonces el objetivo es ese, cuando ya la norma se empiece a usar y ya hayan bastantes edificaciones certificadas y ya sea como más manejable y más este, más eh, común para la gente, entonces ya ahí se empiezan a socar un poco más los tornillos y se empiezan a, a pedir otro tipo de conceptos y de criterios. Don Carlos Paón pregunta, ¿cuál es el costo de la recertificación, según usted menciona, cada dos años? Eh, este no lo tengo tan claro. Eh, si... Por ejemplo, para un proyecto categoría naranja, el costo de la, de la certificación de operación andaba por los 3.000, 2.800 dólares, la recertificación andaba como por la mitad, digamos que por unos 1.500. Pero eso varía mucho de proyecto a proyecto y según la, la categoría de impacto y según este, los datos que incluya esa categoría de impacto, ¿verdad? Entonces no es como, como que 1.500 dólares van a ser santa palabra. La siguiente pregunta en operación sería fácil para una familia en el estrato de interés que se cumpla con la norma. Eh, a lo que entiendo sería certificar la operación de un proyecto de interés social. Es que no lo aclara aquí muy bien en la pregunta. Sí. Si bueno, no, continuamos siendo... con la otra y que esa misma persona nos, si todavía se encuentra acá, que nos pregunte, que nos, nos anote bien la pregunta y seguimos con la siguiente. faustina Antes Rojas. de que sigas. Ajá, perdón, antes de que sigas, si fuera el caso, la operación no es tanto como para edificaciones, o sea, podría ser el caso, lo que pasa es que no sé qué tan económicamente factible sería, porque de dónde saldría el dinero, ¿quién es el que lo va a certificar? ¿La familia de por sí lo va a pagar o lo va a pagar el creador del proyecto? ¿Verdad? Eso es como un poco más complicado. La operación es más como para la certificación de operación es más como para edificaciones de oficinas o edificaciones industriales que están en constante uso y que generan este, recursos como para que se continúe dando esa, esa recertificación. La siguiente pregunta, pregunta es de Faustino Rojas. Usted indicó que en el país casi no hay edificaciones que hayan optado por la certificación. ¿Cuál considera usted que es la razón que los profesionales no opten por realizar proyectos que cumplan con la norma? Ok, básicamente lo mencionó Carlos hace un rato, que es eh, como la como la renuencia o la esta, esta creencia que tenemos los ticos de que las cosas hechas en costa rica no son de calidad entonces tienen un desconocimiento de la norma como tal y desde el principio piensan que al ser nacional no funciona eh, o, que, o que al ser certificada por inteco tal vez no es tan, fría, tan fiable y tan transparente y eso se suma a que las instituciones del estado pidan las internacionales en sus licitaciones. Entonces le da menos confianza todavía a lo nacional. Por otro lado... Ah, bueno. Perdón. Por otro lado, también la solicitud del cliente. Uno normalmente certifica un proyecto cuando el cliente le dice quiero certificarlo, porque al final de cuentas el dinero de la certificación va a salir del cliente. Entonces el desconocimiento de ese cliente sobre qué es una certificación y para qué sirve, para qué puede utilizarla, lo puede llevar a que no la pida. Y entonces si el cliente no la pide y pues el consultor o el diseñador, por más que quiera, tampoco la puede lo puede certificar. Aunque algunos de nosotros hemos estado a punto de pagar a nosotros dentro de nuestros horarios profesionales con tal de que la edificación se certifique y este por otro lado este también la el no tener un, un beneficio que aunado a, a, a la norma este probablemente como decía la compañera si yo tuviera este un descuento en el impuesto o tuviera una este flexi, una flexibilidad una rapidez este en el proceso de permisos o algún tipo de, de, de beneficio de ese tipo, probablemente para el cliente ya empezaría a ser un poco más este, beneficioso al bolsillo y entonces pediría una certificación. La siguiente pregunta es de Paolo DeVice: ¿El título de profesional avalado Reset es reconocido también fuera de Costa Rica? ¿Dónde es posible encontrar esos cursos de proyectos de arquitectura sostenible tropical? Ok, sobre el curso, eh, es el, la norma es nacional, así que el carnet es avalado a nivel nacional. Eh, la, el listado de los profesionales que, están, que, que han recibido el curso y que, están, este, que, que han recibido el certificado, porque no son personas certificadas, ¿verdad? Es nada más que han recibido un curso y tienen ese, 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 este carnet que los avala como este como consultores y evaluadores expertos. Entonces, ese curso lo da el CEFIA, acaba de terminar, por cierto, ahora en julio hicimos este, cerramos con el taller, y probablemente se dé el próximo año, dependiendo de cómo esté este todo este tema del COVID y si ya se pueden habilitar las aulas o si hay muchísima demanda pero se podría dar este virtual como se terminó dando este este último que se empezó presencial y se terminó virtual este y bueno y como le decía la, el listado de los profesionales está en, en la página del CEFIA y este y es reconocido solamente en Costa Rica la otra parte de las de, de, de los proyectos este tropicales no la entiendo muy bien si la puede este detallar un poquito más te la contesto más adelante la siguiente pregunta es de Gabriela Vega. ¿La densidad de población para obtener la categoría de impacto es con respecto al cantón donde está la propiedad o se puede simplificar más la zona, como por ejemplo, que sea la densidad por distrito, barrio, etcétera? Eso debido a que hay zonas que están muy urbanizadas en el centro, pero a, a solo unos kilómetros la densidad es mucho menor. Sí, es especificado para que se haga por cantón porque hay algunos lugares, algunas provincias que no lo tienen tan especificado por distrito, cuesta más conseguir la información. Este, si usted lo hace por distrito, le aconsejo que agregue una observación de que lo está haciendo por distrito para que no se vayan a confundir los datos y este, y todo el mundo sepa, todos los que lean el documento sepan que lo está haciendo por distrito. Pero lo que exige la norma es por cantón. Maureen Barrantes pregunta, ¿en qué etapa fueron certificados los únicos dos proyectos certificados en el país? En diseño, los dos. Hasta el edificio de las oficinas del arquitecto Bruno Estaño, que ya está construido, se, lo que se le certificó fue el diseño, no la operación. Se volvió a los planos que habían de hace muchos años y se le hicieron este, las actualizaciones que tenían que hacerse de acuerdo a las, a las remodelaciones que se le habían hecho a la edificación y se certificó el diseño. Bajo esta misma pregunta, don Víctor Barbosa pregunta: ¿Existe alguna retroalimentación por parte de don Bruno sobre estos proyectos y su experiencia post-proyecto? Que yo conozca no, pero se le podría pedir y estoy seguro que estaría este, disponible toda la información para compartirla. Este podría ser un, un, una buena conferencia, escuchar el lo que tenga que decir la arquitecta que hizo la consultoría podría acompañarlo y sería una experiencia bastante enriquecedora escucharlos a ambos en el compartan este lo que vivieron en el proceso. La siguiente pregunta, ¿han promovido este tipo de certificaciones en proyectos de bienestar social y que el logro aporte alguna exoneración o aporte adicional al dueño de la vivienda, tipo bono, etcétera? Don Bruno, este ha ido personalmente a hablar al Ministerio de Vivienda, pero todavía no se ha logrado concert, con, con, concretar nada. Este no hay ningún la respuesta sería no, todavía no hay ningún, ningún proyecto, ninguna este, iniciativa que se esté promoviendo en ese sentido. Esas serían todas las preguntas hasta el momento. Eh, Doña Melissa, muchísimas gracias por la presentación y gracias a todos los que participaron de la conferencia. Y este, recordarles, por favor, que nos llenen la encuesta, para nosotros es importantísimo saber qué les pareció. Y este de nuevo muchas gracias Melissa por la conferencia y a todos y buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias a todos por el interés. Las preguntas estuvieron interesantísimas de cosas que probablemente había dejado por fuera de la presentación, así que se los agradezco muchísimo. En esta última diapositiva está mi correo en la penúltima línea, por si tienen cualquier otra duda pueden escribirme y con mucho gusto este, podemos seguir en contacto y este si están interesados en sumarse a, a, a la causa. <laughs> si están interesados en, en seguir este, promoviendo este tema a nivel país, este, también pueden escribirme porque hay un proyectillo ahí que estamos este, manejando de este, invitar a todos a participar en este tema y, y dividirnos y, y de tratar de hacer como proyectos específicos por grupos este, para, para avanzarlo un poco más rápido. Entonces, este, los invito y muchísimas gracias de nuevo. Buenas noches.